los principales retos del futuro sistema sanitario debate en tres intensos días. 3.000 profesionales de la salud reflexionan sobre los diferentes modelos de prestación sanitaria, la cronicidad del paciente, la tecnología o el papel de la enfermera gestora. Los servicios sanitarios del paciente es el lema del 19 Congreso de Hospitales y Gestión Sanitaria, el más importante de este ámbito a nivel nacional. Es un sistema sanitario muy centrado en los planteamientos sanitaristas. Y ahora tenemos que ir a un sistema sanitario con planteamientos más preventivistas. Y este es el gran cambio. Y no es fácil, ni se va a resolver en un día. Y además, tenemos que estar todos comprometidos. Y a veces el cortoplacismo político es un elemento negativo. Un nuevo modelo de atención que, según los expertos, demanda cambios en toda la estructura sanitaria. Un hospital es una empresa que presta salud, pero hay dos mandamientos fundamentales: que los clientes estén satisfechos y que los profesionales que trabajan en ese centro estén implicados y motivados. Por tanto, hay que introducir cuestiones, mejoras, procesos. Y mayor papel de las enfermeras gestoras para cuidar, educar y empoderar al paciente del futuro. Si hacemos educación sanitaria y al mismo tiempo estamos también garantizando el continuum asistencial, facilitando este proceso, pues estaremos contribuyendo a una mayor eficiencia, a una disminución de costes y, algo que no debemos olvidar, a una mayor seguridad del paciente. Una profesional que en la Comunidad Valenciana ha demostrado su capacidad para reducir hospitalizaciones y visitas a urgencias. Tenemos roles como la enfermera gestora de casos, que ya está demostrado que ahorra en visitas hospitalarias y en visitas a centros de atención primaria. Tenemos el rol de las enfermeras que trabajan en hospitalización a domicilio, donde también está demostrado que una estancia en un domicilio es de entre un 40 y un 60% más económica que una estancia en un hospital. Trabajando en un país medicalizado con ratios de enfermeras muy por debajo de la media europea. Tenemos que evaluar económicamente lo que las enfermeras hacen. Tenemos que poner encima de la mesa cuánto ahorro económico se consigue con el trabajo enfermero. ¿Qué diferencia hay entre el trabajo enfermero y el de los otros profesionales? Y de alguna forma reivindicar ya el papel de agente de salud que tenemos. Datos aportados en la mesa redonda sobre los nuevos roles profesionales, una oportunidad para mejorar la eficiencia del sistema sanitario.